En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica de todos los días. Recordar que 20 minutos al día, escuchando la palabra de Dios. Solamente escuchándola, no entrar en el campo del porqué. El Espíritu Santo nos va a permitir y nos va a ayudar a comprender algo, cosas que no podemos comprender, pero que cuando nosotros empecemos a ver todo el contexto bíblico, toda la Sagrada Escritura, entonces se nos abrirá el entendimiento, ¿verdad? Pero primero es acoger la palabra de Dios, hacerla de nosotros, nos pertenece porque la palabra de Dios es para nosotros. Entonces reflexionamos en el libro del Antiguo Testamento, del Números, capítulo 13, versículo 21. Dice, subieron y exploraron la tierra desde el desierto del Sin hasta el Rehob, en dirección a Hamat. Subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. Hebrón había sido fundada 7 años antes que Zoán de Egipto. Llegaron hasta Nahal, Escol y cortaron de ahí un sarmiento con un racimo de uvas que transportaron con una pértiga entre dos y también granadas e higos y llamaron aquel lugar Nahal Escol a causa del racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Al cabo de 40 días regresaron de explorar la tierra. Bueno, pues en este capítulo 13 inicia esta petición que le hace Dios a Moisés, que vayan a representantes, los príncipes, representantes de las 12 tribus de Israel, van a explorar la tierra de Canaán, donde emana la leche y la miel, la tierra prometida que Dios les ha prometido a ellos. Entonces van a ver lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y dicen ellos en el versículo 27, llegamos a la tierra donde nos enviaste, que ciertamente emana leche y miel, y estos son sus frutos. Pero el pueblo que habita en ella es poderoso y las ciudades están muy fortificadas. Son muy grandes. Y también vimos ahí a los descendientes de Anac, Amelec, habitan en la región del Negev, el Hitita, el Jebuseo y el Amorreo, habitan en el monte y el Cananeo, habita en el junto al mar, a la orilla del Jordán. Y así sucesivamente ellos explican, ¿verdad? Y bueno, pues en el capítulo 14 dice que la comunidad empezó a, después de decir lo que estos hombres descubrieron al ir a explorar la tierra prometida, todos lo tomaron literalmente, humanamente, y se vieron muy pequeños comparado con los grupos que habitaban en ese lugar. Y dice el versículo 2 del capítulo 14 que todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y contra Aarón, y toda la comunidad les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en el desierto, ojalá hubiéramos muerto, porque el Señor nos ha traído a esta tierra para hacernos caer a filo de espada. Tomarán como botín a nuestras mujeres y a nuestros niños. ¿No sería mejor que volvernos a Egipto? Y todos uno al otro, fue una conspiración fuertísima, el desánimo cae en ellos, están desalentados totalmente, y obviamente van sobre el Señor y sobre Moisés, ¿verdad? Y podemos nosotros comprender, ¿verdad? Humanamente, el desaliento, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una misión muy grande, ¿verdad? Que vemos nosotros que como imposible que puedan cambiar algo en nuestra vida, una circunstancia, que pueda cambiar alguien que amamos, ¿verdad? Que se pueda mejorar una situación, ¿verdad? Y entonces
volteamos hacia Dios y decimos, bueno, ¿y para qué te he sido fiel? ¿Y para qué me ha servido el bautismo? ¿Y para qué me ha servido ser una mujer dedicada a mi matrimonio, un hombre dedicado a mi matrimonio? ¿Para qué me ha servido esto? ¿Para qué me ha servido el otro? Si mira nomás ahora lo que me estoy enfrentando. Cada uno de nosotros podemos identificarnos en esta frustración que el pueblo hebreo le manifiesta a Moisés y a Dios, ¿verdad? Bueno, pues eso no le gusta nada a Dios, ¿verdad? Las quejas de ellos, las protestas de ellos, y entonces en el versículo 27 dice, el Señor le habló a Moisés diciendo, ¿hasta cuándo soportaré esta comunidad malvada que murmura contra mí? He oído las quejas con las que los hijos de Israel protestan contra mí. Diles, vivo yo, oráculo del Señor, según ustedes han hablado a mis oídos, y así les he de hacer. En este desierto quedarán sus cadáveres, todos los que fueron censados, todos y cada uno de 20 años para arriba, los que han murmurado contra mí. No crean que van a entrar en la tierra que juré que iban a habitar, excepto Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun. Pero sus niños, de los que ustedes dijeron que los tomarían como botín, los llevaré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Sus cadáveres, ustedes mismos, quedarán en este desierto. Sus hijos serán pastores en este desierto durante 40 años y cargarán con su infidelidad hasta que todos sus cadáveres se consuman en este desierto, según el número de días que explotaron la tierra. 40 días se contará un año cada día. Esto es cómo cargarán las culpas de 40 años, y así sabrán que es rebelarse contra mí. Bueno, entonces ya sabemos por qué permanecen 40 años en el desierto, ¿verdad? Porque 40 días les llevó a ellos explorar la tierra de Canaán y ellos murmuraron, protestaron, se enojaron, vieron como imposible lo que Dios los estaba prometiendo. Y el versículo 44 del mismo capítulo 14 del libro de Números dice, pero se empeñaron en subir a la cima del monte, aunque ni el arca de la alianza del Señor ni Moisés se movieron del interior del campamento, y el amalecita y el cananeo que habitan en aquel monte bajaron y los batieron y dispersaron hasta Jorma. Ellos insistieron en atacar y fueron derrotados. El Salmo 57 dice, ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad de mí, que en ti se refugie mi alma. A la sombra de tus alas me refugio hasta que pasen el peligro. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que me lo ha hecho todo. En el capítulo 9 de San Marcos, dice que, versículos 2, dice que 6 días después de que Jesús llevó con él a Pedro y a Santiago y a Juan, los condujo hasta ellos aparte, a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Sus vestiduras se volvieron deslumbrantes como blancos, tanto que ningún batanero en la tierra pueden dejarlo así de blancos. Y se le aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Pedro, tomándolo aparte, le dijo a Jesús, maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero no sabía lo que decía porque estaban llenos de temor. Entonces se formó una nube que los cubrió y se oyó una voz desde la nube. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Siempre tenemos que estar conscientes de escuchar a Dios. Lo que le sucede al pueblo hebreo, no escucha a Dios. Aparentemente dice que lo escucha. Porque la palabra, hemos hablado, creo, en otra ocasión, que la palabra escucha significa obedecer. Entonces, cuando escuchamos en la Biblia, habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿verdad? En el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Que nosotros
debemos de escuchar. Y el jovencito Samuel escuchó a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que escuchar a Dios, porque dice Dios que hay que escucharlo. ¿Y cómo lo escuchamos? A través de la lectura bíblica. ¿Para qué? Para que la palabra la hagamos nuestra, la hagamos verdad, la hagamos una realidad en nuestra vida. Si no, no va a ser una realidad, no va a ser una verdad, simplemente la leo por leerla. Y aquí dice que Jesús les quiere dar una experiencia. Obviamente sabemos que Jesús se dirige hacia Jerusalén. Ya estamos en el capítulo 9 de San Marcos. Y antes de ir al camino que lo lleva hasta Jerusalén, ya sabes qué va a suceder en Jerusalén. Bueno, pues él los lleva a este monte, Monte Tabor. Y ahí sufre una transfiguración. Es decir, el verdadero fin de nosotros, ¿verdad? Transfigurados en el Señor. Hay que subir, hay que ir hacia Dios y ahí recibiremos la transfiguración. Y en esa transfiguración aparecen en el mismo escenario, ¿quiénes? Moisés y Elías. Moisés porque es el patriarca, el hombre que guía al pueblo hebreo hacia esa libertad, esa liberación de Egipto, ese caminar, ese formarlos en la fe, en la confianza en el único Dios por quien se vive, y Elías, que es el gran profeta, que hay que escuchar la palabra de Dios, es escuchar a sus profetas, y obviamente Jesús, que es la plenitud de las leyes y la plenitud de los profetas en el Antiguo Testamento. Jesús es la plenitud y están juntos, dice que están hablando. Y en otro evangelio nos habla que están hablando de la pasión de Cristo, ¿verdad? Y cuando eso sucede, se escucha la voz y entonces los discípulos caen en tierra y están llenos de temor. Y Jesús ya los levanta y les habla de que tiene que padecer mucho. ¿Por qué hace Jesús esto? Una de las cosas que los historiadores, los exégetas, los teólogos nos dicen es de que Jesús quiere fortalecer a sus discípulos con estas experiencias divinas. ¿Por qué? Porque va a venir la prueba. Y ustedes saben lo que pasó en la prueba. Ellos huyeron, ellos traicionaron a Jesús. Pero estas cosas, estas experiencias, ahí quedaron. Tan es así que es parte de la escritura que nosotros recibimos. ¿Eso para qué era? Para que completamente no se abatieran, no abandonaran, abandonaron a Jesús en un momento, pero regresaron a él. Entonces, la esencia de una persona es que si no tiene experiencias de Dios, cuando llegue la prueba, va a desfallecer. Pues que el Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.